Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora. Para contemplar y rezar juntos. Por eso se nos hace palabra para orientar nuestro caminar de creyente y alimento, comida, para darnos la fuerza y seguir avanzando. Desde este misterio de amor, de muerte y de resurrección, damos gracias al Padre en Jesús. Pero también traemos lo que ha supuesto esta semana para nosotros, los momentos alegres y los momentos tristes, los momentos en los que hemos perdido la paciencia, los momentos en que ha salido a relucir nuestra sed de venganza, nuestra rencilla, nuestro egoísmo, nuestro pecado. Qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Los que con un corazón noble y generoso guardan la palabra de Dios y dan fruto perseverando. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. Entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitará. Palabra del Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor.
que viene en el nombre del Señor, del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente atestada, tomó pan. Todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus amigos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles, San Dativo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de gozo porque somos hijos e hijas de Dios. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos vosotros.
Dice que la vio la luz.